Lluís. Hola, Samantha, com estàs? Bé, i tu? Bé, no sabries amb qui acabo de parlar. Amb qui? Amb el Michel André. Oh, m'agrada molt Michel André. Oi que sí? Mediambientalista, diria, però no, no, ell és especialista en contaminació acústica, no? Als oceans, efectivament. Ah, sí. I què? Què t'explica? Perquè te'n recordes que m'havies passat aquell docu sobre les plataformes petrolieres a les Canàries? Sí, del report de Ja. Televisió Espanyola, sí. Doncs és que l'estava veient i quan vaig veure aquella imatge de Les Palmes, no? Amb totes les plataformes i tal, ràpidament vaig Sí. parlar, vaig pensar amb el Michel i aquells estudis que havia fet de com els sorolls, no? Allò, segaven els catxalots allà a les Canàries. I, escolta, té coses a dir molt, molt interessants. Pues m'encantaria sentir-lo perquè, a més, estava pensant justament arran d'aquest report de parlar d'aquest negoci que crec que està, vaja, en època ascendent. És interessant, eh, aquest equilibri entre fer calés, però a quin cost i en aquesta situació tan complicada, no, de la pandèmia. I, a més, a les Illes Canàries, que tenen un nivell d'atur altíssim, històricament. No deu ser fàcil, allà. Clar. Vale, doncs en fem un. I tant. Bona tarda, sóc Samantha Villar. Avui, després del col·lapse, fem un viatge a les Illes Canàries. Aquest no és un viatge de plaer, sinó de negocis. Sobretot del negoci de reparacions de plataformes petrolíferes. El Port de les Palmes s'ha convertit en un referent mundial del sector que està aportant entre un 6 i un 7% del PIB a l'economia canària. Les reparacions navals generen 5.000 llocs de treball directes i 10.000 d'indirectes en unes illes on, segons l'última EPA, la taxa de desocupació en relació amb la població activa és del 25%. Entre menors de 25 anys puja fins al 57,7% i entre menors de 20 anys és més del 85%. Ja veus, però, que asseguren que el negoci ha tingut un impacte medioambiental i visual a les illes difícil de pair. I si en algun moment podíem pensar en tot això, era ara, després del col·lapse. Benvinguts. Què tal, Lluís? Com estàs? Molt bé, Samantha. Bona tarda. Bona tarda. Poques vegades tractem continguts des de la península sobre les illes, particularment les Canàries, oi? Les tenim una mica abandonades. Certament, la veritat és que jo no recordaria ara el darrer cop que vaig fer això, ja vaig de parlar amb el Michel André de quan en quan, amb Sí, allò dels catxalots. deu ser un dels efectes de l'insularitat, no?, de les Canàries, per això també tenen aquest règim fiscal, que en parlarem al programa, Sí. i el negoci de reparacions de plataformes petrolíferes Que és una interessant, cosa, sí. clar, que a priori ni m'havia plantejat, però que és molt interessant, sobretot per les dimensions del negoci, perquè no només les plataformes en si ja són grans, sinó que generen molts llocs de treball, costen milions d'euros. Crida molt l'atenció tot això, no? I de tot això volem parlar. Recordo als oients que poden, mentre seguiu el programa i també abans o després, podeu llançar comentaris a les nostres xarxes socials, @desprescol·lapse. I volem parlar de tot això amb Lluís Ibarra, que és economista i és president de l'Autoritat Portuària de Les Palmes. Bona tarda, buenas tardes, senyor Ibarra. Hola, muy buenas tardes. Lo primero es entender las particularidades de este sector, de la reparación de plataformas petrolíferas. ¿Es un trabajo importante para el Puerto de la Luz, el Puerto de Las Palmas? Bueno, el puerto de Las Palmas pues se ha caracterizado siempre por ser un puerto muy proactivo, sobre todo vinculado al sector africano, ¿no? Al continente africano. Tenemos una diversidad de actividades, entre ellas reparaciones, por supuesto en el mundo offshore, de plataformas y de drill ship, pero también tenemos un importante trabajo día a día en movimiento de contenedores, suministro de combustible, que somos pues el primer puerto que suministra más combustible de España, y también en el sector de cruceros, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, a pesar de ser una isla ligeramente pequeña de tamaño, ¿no?, de unos 1.500 kilómetros cuadrados, pues tiene un puerto bastante activo y el sector, como tú estás comentando, de reparaciones del mundo offshore, pues cada vez tiene más importancia en el puerto de Las Palmas. ¿Cuál es esa importancia? Bueno, pues realmente es un sector que está
demandando empleos de calidad, sobre todo buscan ingenieros, buscan profesionales también con conocimientos de inglés, para sobre todo entrar en todo lo que es el mundo de las empresas que suministran y reparan. Un mundo que hasta hace poco pues estaba prácticamente los puestos de trabajo destinados a los propios ingenieros que venían de Estados Unidos y sobre todo de Noruega, de Escocia, y que poco a poco pues la mano de obra española y canaria pues se va introduciendo, ¿no? Sobre todo pues en estos momentos de crisis, de pandemia, donde unas islas que viven prácticamente del turismo pues ha podido mantener una actividad en el puerto de La Luz. Hemos cerrado el 2019 con un ligerísimo crecimiento respecto el año 2020 respecto al 19, pues bueno, pues es ha una podido crecer para... en el 2020, esto es un logro. Hemos crecido un 0,08. En plena pandemia. Nos hemos quedado intermedios, sí, pero bueno, se nos ha caído cruceros como se ha caído en toda España y como ha ocurrido también en Barcelona. Es verdad que a nosotros la caída nos en marzo, pues allí habíamos tenido dos meses, que eran enero y febrero, que eran temporada alta. Ahora mismo, en enero, pues seguimos teniendo los dos únicos cruceros que yo creo que hay ahora mismo, pues si no en todo el mundo, pues en todo lo que es el hemisferio norte, de TUI, que siguen trayendo turistas por avión, y bueno, pues tenemos dos cruceros pequeños, en el sentido que estamos moviendo en torno a 2.500 turistas a la semana, pero oye, nos mantenemos, y la verdad es que con bastante satisfacción, ¿no? Porque realmente vemos que la situación de la pandemia pues está tardando más de lo previsto, y para una economía que depende del turismo, pues bueno, pues no deja de ser doblemente preocupante, ¿no? Queremos entender este negocio de la reparación de plataformas petrolíferas y saber en qué consiste, porque deben revisarse por ley como los aviones cada 5 años, ¿verdad? ¿En qué consiste una revisión? Bueno, pues bueno, efectivamente, digamos un poco para hacer historia, hemos tenido la suerte que el sector de reparaciones navales en Canarias estaba sobre todo, pues, el objetivo que tenían las reparaciones de buques pesqueros, ¿no? Cuando sí, pero nos interesa sobre todo el sector de las plataformas, sí, petrolíferas. Exacto, bueno, pues lo que te quería decir es que este sector pues se pudo reconducir al sector offshore, y por lo tanto lo primero que demanda el sector de reparaciones es tener un importante sector de reparaciones detrás, ¿no? Porque ellos tienen, como has comentado, cada 5 años tienen que hacer unas ITVs especiales, tienen que hacer unas revisiones de todo lo que son los drill ships, que son barcos perforadores, porque en el mundo actual ya las plataformas que nosotros conocemos, estas que tienen 4 patas, pues esto ya prácticamente está en desuso. Ahora mismo son barcos donde la perforación se produce en medio del barco, y bueno, pues tienes que tener una revisión de todo lo que es el sistema de búsqueda de combustible, todos estos risers, tubos que pues bajen, ¿no?, desde el nivel del mar hasta que llegas al fondo marino, que en algunas ocasiones puedes estar hablando de 3 o 4 mil metros. Todo esto pues lleva una tecnología de alta precisión, unos temas hidráulicos que conllevan que tengan que pasar una serie de comprobaciones, y los talleres en Gran Canaria se han ido especializando, cada uno en un subsector, pues para dar un servicio completo a todas estas plataformas, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Desmontan estas plataformas pieza a pieza y las revisan, las reparan y la vuelven a montar? ¿Consiste en esto? Efectivamente, no, hombre, no todo el buque en sí, pero sí que todo el sector, todo lo que es el sistema de perforación, pues tienen que irlo desmontando. Es muy complicado, y por lo tanto los talleres pues tienen que, como te comenté antes, ¿no?, algunos se han especializado en sector hidráulico, otros, por ejemplo, tienen que especializado en soldaduras específicas de roturas que suelen tener en determinados risers. Por lo tanto, pues sí, es un tema bastante interesante, y sobre todo que es complicado de conseguir. Una vez que lo has conseguido, que has conseguido que estas empresas confíen en el puerto de La Luz y en sus talleres, pues realmente es un valor añadido que tienes y que seguramente se va a mantener pues para los próximos años, ¿no? Y dice usted, ha comentado que este sector reclamaba un servicio offshore. ¿Qué significa y qué implica exactamente offshore? Bueno, offshore es la terminología que se utiliza en puertos para lo que es fuera de costa, ¿no? Todos estos barcos, pues generalmente lo que buscan, bueno, cuando llegan a acuerdos con determinados países para perforar, pues van al punto en concreto, y después necesitan también un suministro continuo, ¿no?, de material, ¿no? Porque una plataforma, pues aparte de las centenares de personas que viven en ello, pues necesitan pues movimiento del combustible, necesitan pues una serie
de activos necesarios para llevar la actividad todos los días, y entonces suministran también, pues, por barco, ¿no?, de apoyo a estas plataformas, que gran parte de ellos, pues, también tienen su servicio en el puerto de Las Palmas, ¿no? Sobre todo porque, lo que dije anteriormente, estamos un puerto especializado en la costa africana, y todas estas empresas, pues, lo que buscan también es un entorno jurídico donde puedan reparar, donde puedan descansar las tripulaciones, y al final, pues, al estar en Europa, obviamente un valor que estas empresas, pues, miman mucho, ¿no? Señor Ibarra, le quería preguntar, antes mencionaba ese, me parece a mí, poco menos que heroico 0,08% de crecimiento en plena pandemia, pero con respecto a este negocio de las plataformas petrolíferas, este año 2020 ha sido un año extraño, ¿verdad? Hubo una caída muy fuerte de la demanda, y me pregunto cómo lo han visto esto ustedes en su parte de la industria. Es decir, ¿han aprovechado esta caída para de repente ir a hacer reparaciones porque no estaban ociosos? ¿Ha habido algún tipo de cambio? Sí, bueno, efectivamente ha sido un año complicado. Digamos que una vez que se introduce la pandemia, el consumo, ¿no?, de combustible fósil disminuye drásticamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un muelle que está prácticamente destinado a lo que es la importación de combustible para los aviones, ¿no?, el queroseno, ¿no? Pues a nosotros ese puerto nos ha caído un 40%, porque ya la demanda de avión, pues, es muchísimo menor que la del año anterior. Las plataformas, lo que han hecho, pues, ha sido, en primer lugar, pues, buscar puertos para atracar y llevar a cabo determinadas reparaciones, para cuando le llegue el momento de activarse, ¿no?, como le llaman ellos. Es verdad que hemos tenido recientemente dos plataformas que estaban en la zona de Gibraltar, que han venido hace 4 o 5 meses para hacer reparaciones importantes, porque ya tenían contratos en determinados países, ¿no? Incluso una va a salir ya pasado mañana al destino, ¿no? Pero es verdad que la primera mitad de año, pues, fue sobre todo una parada drástica de todas estas plataformas, y poco a poco, ¿no?, sobre todo en los últimos meses, hemos visto cómo se van reactivando. Pero lo importante es ser un puerto también que no solamente esté para los buenos momentos, sino también para los malos, en el sentido que cuando hayan que buscar atraque, porque barcos necesitan 24 metros de calado, o sea, de agua por debajo, ¿no?, de muelles de gran profundidad. Esto no existe en toda la costa africana, y también es complicado encontrarlo, por ejemplo, en España. Nosotros, al ser un terreno volcánico... Señor Ibarra, perdone que le corte. Sí. Sé que las explicaciones son tan interesantes que podríamos alargarlo y estar mucho más tiempo, pero quiero oír uno de los fragmentos del programa de reportajes Report de Televisión Española, donde usted mismo explica esta situación de que tienen dos plataformas petrolíferas en plena pandemia en el puerto reparándose. Y da usted un dato que me parece muy interesante escucharlo. Estamos sobre todo funcionando como puerto refugio, donde estos grandes barcos, a la espera de que el sector vuelva un poco más a la actividad, están simplemente en parada, ¿no? Todo lo que es la política del tracking que ha generado Estados Unidos ha determinado que la actividad en los últimos años se ha ido reduciendo, ¿no? Por eso también el sector hablaba tal vez del pinchazo de una posible burbuja, ¿no? Teníamos en torno a unos 10 o 12 movimientos de reparación. Ahora mismo tenemos solamente dos, pero bueno, son las únicas dos actividades de reparación que se están desarrollando ahora en toda Europa. Me parece muy destacable este dato. O sea, las dos únicas reparaciones que se hacen en toda Europa se están haciendo en el puerto de La Luz. Pues sí, la verdad es que esa ha sido la realidad, y bueno, pues siempre hay que intentar ver la botella medio llena, ¿no? Pues hemos pasado de tener más actividad a tener menos, pero al final nos vamos quedando poco a poco más con el mercado, ¿no? Porque, como comenté anteriormente, pues si tú puedes dar un servicio positivo tanto en los momentos buenos para el sector como en los malos, pues al final, pues, ya estás en boca de todos los grandes armadores y están eligiendo cada vez más el puerto de La Luz, ¿no? Esto obviamente genera una serie de puestos de trabajo, y también en este programa, en Report, escuchamos varias voces que nos describen cómo son estos puestos de trabajo y cómo es trabajar en la reparación de una plataforma petrolífera. Primero vamos a escuchar a David Cardona, que es treballador d'una plataforma petrolífera, i que explica com és viure-hi i treballar-hi. El sistema nuestro de trabajo es un sistema offshore, es trabajo fuera de puerto, es un trabajo duro pero reconfortable a la vez, bonito. Y da bastante trabajo, a la vista ve que las plataformas, esto es día tras día, una tripulación, carga, herramientas, médicos, lo que haga falta.
Sentim ara Alén Gaztañaga, que és un treballador del port de Gran Canària que explica com va entrar a treballar-hi i és un exemple dels llocs de treball que dona el sector a l'illa. En una primera instància, jo entré en la companyia per accedir a una plataforma com a peón de cubierta i gràcies a la labor que desempeñó la empresa en ese momento dado, pues tuve la gran suerte de que pude empezar a embarcarme en plataformas y distintos proyectos y así estuve prácticamente 5 años. Son jornadas de sol a sol, como quien dice, trabajo físico agotador, pero gratifica. I ara escoltarem Elisabet Olivera, és la fundadora de l'agència Mar Recruitment, que explica quins perfils es cerquen a l'hora d'escollir treballadors d'aquestes plataformes. Buscamos gente que sea sociable, que le guste estar en grupo y que sean emocionalmente estables y que, bueno, que tengan una alta tolerancia a la frustración también. Trabajan 12 horas diarias normalmente y van a turnos. En un mismo ambiente donde no puedes salir, donde estás siempre con tus compañeros y seguro que habrán momentos muy buenos, pero habrán otros que serán pesados para este tipo de trabajadores. Buscan todo tipo de perfiles, sobre todo ingenieros, mucho personal también en cuestiones de prevención de riesgos y seguridad ambiental. Y también buscan marineros, camareros, personal de cocina, de limpieza. Hay muchos trabajadores locales trabajando en estas plataformas, aunque sean puestos bases. Hay que apostar mucho por la formación en Canarias. Señor Ibarra, president de l'Autoritat Portuària de Las Palmas, entiendo que este trabajo, al ser tan exigente y exigir tanta dedicación, debe estar bien remunerado, ¿no? ¿Cuánto puede cobrar un trabajador? Bueno, depende, ¿no? Es información que manejan las empresas, pero estamos hablando de que cobran, yo creo que sobre el doble de lo que suele cobrar en un trabajo normal, en lo que pueda ser un entorno fijo, ¿no? Estamos hablando de 3,000-4,000 euros seguramente cuando tienes un trabajo importante ese mes, ¿no? Y yo creo que los sueldos están entre 2,000 y 3,000 fijos seguros, ¿no? ¿Y se ha promocionado las Canarias internacionalmente para captar más negocio en este sector? Sí, lo que pasa es que lo importante, como comenté antes, es los comienzos, ¿no? Que es lo más complicado. Una vez que te vas haciendo mercado, tampoco hay tantos puertos que puedan dar este servicio, ¿no? Por lo que comenté de calado, ¿no? Y que puedan entrar 10 plataformas, pues significa que puedes tener, pues a lo mejor, 3 kilómetros de muelle en entornos de profundidades de más de 24 metros, ¿no? O sea, que no tienen tanta competencia. No tenemos tanta competencia en esta zona. Hace unos años estas plataformas siempre iban a reparar sobre todo a la zona de Houston en Estados Unidos, Aberdeen en Escocia y Noruega. Poco a poco ellos han ido viendo que todo este coste, ¿no?, de mover estos barcos a zonas más alejadas de lo que es el continente africano, pues no les salían los números y han ido buscando qué espacios podían ser, ¿no? Bueno, indirectamente hay otros puertos también de España que cuando no hemos tenido capacidad de tener todo este tipo de plataformas, pues en ocasiones ha ido a la península, ¿sabes? Por ejemplo, Cartagena y demás, ¿no? Pero claro, tiene que tener un sector industrial importante, ¿no? Vamos a escuchar cómo empezó este sector en las Canarias de reparación de plataformas petrolíferas. Escoltem Juan Carlos Núñez, que és el director general de l'empresa consignatària Hamilton & Company, i explica com va arribar-hi la primera plataforma. La primera plataforma que vino a Canarias fue en el año 99. Fue una especie de casualidad, porque la plataforma salió del astillero que se había construido en Corea y iba camino del Mar del Norte, que era donde tenía que perforar, y durante ese trayecto que salía de la construcción se dieron cuenta de que había, pues, ciertas deficiencias y necesitaban un puerto donde parar para arreglarlas. A raíz de esa primera parada, el sector del oil and gas se dio cuenta de que Las Palmas tenía una posición importante, con aguas profundas, en un enclave geoestratégico. Y a partir de ahí empezaron a tener interés y a desarrollarse lo que hoy conocemos el negocio del offshore, ¿no? Señor Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ¿qué ha significado para Canarias la implantación de este sector? Bueno, pues lo que ha significado es el mantenimiento del sector de reparaciones. El sector de reparaciones era un sector, como comenté anteriormente, que estaba vinculado al sector pesquero, porque este puerto nació sobre todo con una vocación pesquera de descarga de las flotas que estaban en la zona de Marruecos y del Sáhara, y posteriormente en la década de los 80 pues se dio cuenta de que ya los barcos no descargaban en Las Palmas y que había que buscar nuevos nichos. Pues empezaron a pensar en la posibilidad, ¿no?, de
intentar poco a poco pues trabajar con mayores barcos e intentar introducirse en este sector, ¿no? Por suerte, pues como dijo anteriormente el responsable de Hamilton, pues vino una plataforma de pues por casualidad y poco a poco, ¿no?, con el esfuerzo de todos, pues ha logrado mantener un sector de reparaciones que es fundamental, es el sector más importante que tiene el puerto de Las Palmas porque genera mayor valor añadido y que ese valor añadido se transmite a la economía de Gran Canaria, porque no solamente estamos pensando en lo que afecta al propio puerto, sino que gran parte de estos cambios de tripulación, de estos ingenieros que vienen también de las empresas más relevantes, pues se quedan en los hoteles, sobre todo de la ciudad, y al final pues genera un entorno económico tremendamente positivo, ¿no? Señora Ibarra, antes, y parece que estoy obsesionado con ese dato, pero viendo que han tenido ese crecimiento en el 2020, me pregunto qué perspectivas barajan para el presente 2021 y en adelante, habida cuenta de que, pintan bastos, ¿no?, para la economía europea y en particular en España va a ser difícil. ¿Va a ser este un sector clave? ¿Creen que va a seguir trayendo riqueza a las islas? Sí, por supuesto. Nosotros el 2021, pues bueno, esperemos que la pandemia, al menos en el segundo semestre, pues ya pueda estar contenido. El sector de cruceros, pues también se nos ha caído, como se nos ha caído todo, pero estamos viendo que también para nosotros, pues por desgracia, cuando existe una pandemia, como existió ya en el ébola en el 2014, pues claro, los puertos africanos pues suelen parar su actividad, y hay muchos armadores que al final vienen al puerto de Las Palmas por seguridad, ¿no?, por cambios de tripulación, pues porque las propias empresas no quieren trabajar en esos momentos, y nosotros en el 2014 pues se sufrió el ébola, y el único puerto que estaba con capacidad, ¿no?, de poder, que se le permitía a todos los puertos africanos mandar embarcaciones, fue Las Palmas, ¿no? Pues entre ellos bloquearon sus salidas y su entrada. En el COVID pues ha ocurrido algo similar, ¿no?, sobre todo por el movimiento de mercancías en contenedores en tránsito, y bueno, pues realmente Las Palmas, que es uno de los grandes puertos de España, juntamente con Barcelona, ¿no?, Valencia, Algeciras, pues bueno, pues ha tenido la suerte de que el continente africano, que viene siempre en una mala situación económica, cuando existen este tipo de pandemias, al final pues suele también mantener su actividad, porque al ser menor pues tiene menos problemas, ¿no?, en mantenerse, ¿no? Y le tengo otra pregunta a raíz de esto. ¿Trabajan coordinados? ¿Tienen algún tipo de sinergia con las universidades en las islas? Porque mencionaba usted, ¿verdad?, que tienen esta provisión necesaria de ingenieros, de mano de obra altamente cualificada. Bueno, eso es un sector que se lleva hablando hace muchos años, ¿no?, de intentar pues implementar lo que son todo el conocimiento que se pueda quedar en las islas. Es verdad, ahora mismo se está aprovechando, ¿no?, este parón de la pandemia. El sector sí que parece que ya está hablando con el gobierno de Canarias para que de una vez por todas posicionar un centro de tecnología y de conocimiento, ¿no?, para que estos trabajos pues cada vez más puedan realizarse por empresas canarias, ¿no? Pero todavía, a fecha de hoy, sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Asignatura pendiente podría ser también el medio ambiente? ¿Les preocupa cómo puede afectar esto al medio ambiente? Bueno, realmente el sector del offshore cada vez irá a menos en los próximos años, dado que las energías renovables, pues gracias a Dios, van ocupando más espacio, pero siempre vamos a tener que convivir con lo que es el combustible fósil. El objetivo que tenemos, como todos, es cumplir con la senda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y en materia portuaria es intentar dejar la huella de carbono por lo más reducido posible. Para eso sí que se están trabajando, yo creo que a nivel portuario en toda España, para aprovechar las energías, sobre todo en nuestro caso, pues la eólica y la fotovoltaica, pero realmente es un sector con muchísimas medidas medioambientales. Cuando tuvo el problema, pues creo que ya fue hace cerca de 20 años, ¿no?, la plataforma de BP en el Caribe, ahora no me acuerdo el nombre, a partir de ahí pues todos los sistemas de seguridad, que ya eran pues bastante elevados, pues han mejorado, y bueno, como te he comentado, o sea, vamos a tener que convivir con los fósiles, nos guste o no nos guste, pero cada vez con una menor implicación. A nivel medioambiental, pues lo que es dentro del puerto, pues bueno, pues evidente que todas estas empresas cumplen
con los protocolos e incluso, bueno, pues tenemos unas aguas dentro del puerto pues bastante limpias, que han sido objeto este año 2020, que acaba de finalizar, de un premio por parte de Marina Mercante por la calidad de las aguas del Puerto de la Luz. Señor Ibarra, le invito a que escuche el siguiente testimonio. Hem consultat un especialista en contaminació acústica als oceans, que és Michel André, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i, a més, també és director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques. I li hem preguntat quina és la seva visió sobre aquest negoci de la reforma de plataformes petrolíferes. Michel, cuéntame qué es lo que llevas haciendo los últimos, ya no sé si son 10, 20 años, en particular en relación con las Canarias. Bueno, son casi 30 años ya, es escuchar el mar, intentar descifrar las diferentes fuentes acústicas que están producidas en él, identificar las diferentes especies, pero también los componentes asociados a las actividades humanas, que nos permiten estudiar, entender las interacciones que puede haber entre sonidos producidos por actividades que tienen un impacto sobre la fauna y esta relación que tiene justamente con la fauna marina. El sonido en el mar es una cosa que de repente no me había planteado nunca. ¿Por qué? ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo se ve o cómo se escucha el océano? Bueno, yo creo que la mejor manera de entender lo que es sonido en el mar es decir que el sonido es sinónimo de vida en el mar. La luz no puede penetrar a más de pocos metros de la superficie, por lo tanto la única manera que los habitantes del mar puedan comunicar, intercambiar información, es a través de un soporte acústico del sonido. Y por lo tanto toda esta información es vital para la supervivencia de las especies y para el equilibrio natural de los océanos. Y el mar suena de mil maneras, hay muchas fuentes, todos los animales en realidad producen sonido, pero también fenómenos naturales como los terremotos, las olas, la lluvia, todo lo que puede aparecer en este medio pues se suma, y es un mundo de 20.000 sonidos que ha regido este equilibrio natural del mar. Michel, ¿cómo sonamos nosotros los humanos bajo la superficie? Bueno, pues sonamos un poco mal. El ser humano en sí no, pero las actividades que produce o que producimos, eso genera ruido, produce ruido, y podemos imaginarnos todas: el transporte marítimo, la prospección de petróleo, evidentemente, las maniobras militares, las construcciones de parques eólicos. Cualquier actividad humana produce ruido en el mar. Y esto desde que empezamos a explotar de forma industrial el medio marino, sin saber que estábamos contaminados, porque empezamos hace un poco más de un siglo y en esta época no teníamos los medios tecnológicos para escuchar el mar ni para oírlo. Y durante 80 años contaminamos el mar con sonidos sin saber que eso tenía un efecto. Y es solamente desde hace unos 20, 30 años que somos capaces de oír cómo suena el mar y también oír los sonidos producidos por actividades humanas y tener la perspectiva de su impacto sobre la fauna marina. Michel, hablas de impacto. ¿Qué tipo de impacto? Quiero decir, si antes, si lo entiendo bien, casi me decías que lo que la luz es a tus ojos y los míos, el sonido es a muchas especies marinas, ¿no? ¿Qué sucede cuando las cegamos? Pues si entendemos que el sonido es vida en el mar, que por tanto sin sonido no hay vida, interferir en este canal de comunicación, contaminarlo, es poner en riesgo el equilibrio del mar. Si no hay intercambio de información acústica, no hay posibilidad para el mar de sobrevivir. Y es lo que sabemos hoy en día. Ahora no cabe ninguna duda que tenemos que cuidar este equilibrio acústico del mar, hacer todo para restablecer este equilibrio que hemos roto, otra vez sin saberlo. No hay ahí ninguna responsabilidad que buscar con nadie, porque realmente durante todos esos años, más o menos 80, contaminamos este mar sin saberlo. No sabíamos que primero había sonido, segundo que lo estábamos dañando con estos ruidos, ¿no? Y por lo tanto, lo que es nuestra responsabilidad hoy en día, que lo sabemos, es poner todos los medios para
evitar esta contaminación o al menos limitarla en las áreas donde se producen actividades humanas. Michel, yo sé que tú has estudiado durante años el ámbito particular de las Islas Canarias, ¿verdad? ¿Qué has hecho allí? Sí, estuve 12 años trabajando, estudiando, investigando en Canarias. Justamente, bueno, en estas épocas, a principios de los años 90, teníamos un problema que sigue de colisión con buques rápidos y poblaciones de cachalotes y de ballenas. Y ahí arrancó ese estudio y desde ahí partieron los primeros datos que apuntaban a la contaminación acústica, en este caso producida por el transporte marítimo, pues había defensibilizado de alguna forma, había hecho que los cachalotes en particular sean menos sensibles a las fuentes acústicas, había perdido esa capacidad de interpretar estos sonidos y por tanto cuando un buque de alta velocidad se acercaba no tenían manera de evitar la colisión. Me hablas de principio de los años 90. ¿Desde entonces, cómo estamos? ¿Ha mejorado? Bueno, no ha mejorado en el sentido de que cada vez hay más actividad humana, más buques. Por suerte, las poblaciones de cetáceos en Canarias están todavía ahí. Los cachalotes siguen, a pesar de las colisiones, pero somos conscientes de que llegará un día donde llegará un punto de ruptura. Eso se conoce en otras áreas. Hay una tolerancia hasta cierto límite, pero luego cuando la presión es demasiado alta, pues la población que sufre esta presión decide marcharse, a pesar de llevar en el área probablemente cientos de años, pues porque hay muchos recursos. Las Islas Canarias son conocidas por ser unas islas de muchos recursos, por lo tanto es por eso que hay mucha diversidad en cuanto a especies, no solamente de cetáceos, pero de fauna marina en general. Evidentemente, cuando uno se acerca a un punto de ruptura, pues podemos esperar que un día no tengamos tanta biodiversidad en las islas y que eso cambie el panorama y todo este equilibrio en la región. Michel, hoy en el programa estamos examinando, aprendiendo sobre este negocio de la reparación de plataformas petrolíferas en las Canarias, y me pregunto si cómo se ve bajo tu perspectiva este tipo de instalaciones acumuladas allí. La verdad es que las imágenes son impresionantes, ¿no? Porque se ven muchas allí en la bahía de Las Palmas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, las actividades humanas en el mar son un hecho. Esto es algo que no solamente pasa en Canarias o en Las Palmas, pero en todos los mares del mundo. El hombre está explorando y explotando el mar, y la única cosa, evidentemente, con los datos científicos, tenemos que acompañar el esfuerzo de estas empresas y de estas industrias para que limiten al máximo el impacto de sus actividades en este medio marino. Los científicos estamos para esto, tenemos un servicio que dar a la sociedad, tenemos que estar atentos a los problemas que pueden surgir, pero tenemos que aportar unas soluciones, y en este caso hay soluciones tecnológicas para limitar el impacto de esas actividades que potencialmente, evidentemente, la prospección de petróleo y la explotación de los pozos de petróleo es una de las actividades que genera más contaminación acústica y, por tanto, que potencialmente podría tener un impacto sobre el medio. Y en este aspecto es nuestra responsabilidad como sociedad, como operadores, como científicos, como ONGs, como gobiernos, de trabajar juntos para que este impacto sea el menor. Continuem parlant amb Luis Ibarra, que és el president de l'Autoritat Portuària de Las Palmas. Señor Ibarra, Michel André hace un ofrecimiento tanto al puerto como a las empresas para acompañarles en este desarrollo del sector y provocar el mínimo impacto indispensable. ¿Recogen ese guante? Sí, por supuesto. Además, yo creo que estamos de acuerdo, no solamente el sector, sino también la Autoridad Portuaria, en el sentido que las interacciones de sonido, pues sabemos hace muchísimos años pues cómo puede afectar, ¿no?, a lo que es la vida marina. Aquí, bueno, pues yo creo que toda la población canaria recuerda que hubo hace años unas maniobras militares con sonar
que originaron posteriormente pues la aparición de muchísimos delfines varados, muertos. Ahí la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con otros técnicos a nivel mundial, pues analizaron y realizaron un informe donde se vio, ¿no?, que era obvio que estas interacciones de sonido, como ha dicho Michel, el sonido es vida, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, pues es verdad que en las maniobras militares que ha hecho, pues en este caso España, pues han eliminado este tipo de sonar, pero yo creo que todas las empresas están trabajando, como se ha dicho, para seguir limitando. El sector cada vez más, y lo estamos viendo en el puerto de Las Palmas, está ya a punto de comenzar una nueva andadura, que es trabajar sobre todo en el mundo de los offshore eólica. Eso es otro reto que tenemos para los próximos años, pues para aprovechar sobre todo lo que pueda hacer Canarias, pero también en la costa occidental africana, la instalación de estos molinos a generar energías renovables. Ojalá lleguemos al mundo sin fósiles antes de lo que tenemos previsto. Déjeme que le ponga el testimonio de tres vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos explica com un barri de Les Palmes que toca al mar ha canviat des que els perforadors i les plataformes fundegen davant la costa de la ciutat. Sí, que estoy de acuerdo que antes aquí había pesca. Ahora ya no hay porque además no te dan ni pescar. Se ha contaminado todo. Yo no sé, estos barcos llevan algunos años. ¿Tú crees que esos barcos vienen a limpiar a tierra? Yo creo que no. Y nos tapan la vista, incluso podemos ver Fuerteventura desde aquí y no lo vemos. Tienen demasiado dinero guardado porque ¿cuánto llevan algunos aquí? Años. Y allá, y en Tenerife. Y veo que esos barcos están consumiendo energía. Mira, ahora mismo están todos encendidos, mira. No nos gustaría que hubiesen barco ninguno porque siempre igual tiran residuos o cosas de estas. I sentim ara un biòleg marí que explica com, des que arriben plataformes petrolieres a l'illa, ha crescut el nombre d'espècies no natives i invasores a l'illa. La plataforma flotante es como una especie de isla artificial. Probablemente en el lugar donde ha estado extrayendo fuel durante años se ha generado toda una fauna de como ostras, equinodermos, erizos y muchos peces que han crecido alrededor de esta estructura. Cuando estas estructuras necesitan ser arregladas, limpiadas, etc., estas estructuras empiezan a moverse a una velocidad relativamente lenta, que permite que todas estas especies puedan moverse junto con su casa, ¿no?, con lo que sería la plataforma. Entonces, cuando esta plataforma llega, por ejemplo, a Canarias, todas estas especies lo que hacen es desembarcar. Algunas de ellas prosperan y otras no. Señor Ibarra, ¿qué opina al respecto? Bueno, pues mira, te contesto, el tema de la fauna invasiva que viene con las plataformas, pues se ha estudiado bastante con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con estudios que hemos encargado y como se ha comentado, ¿no? Obvio que en este tipo de plataformas viene fauna invasiva, pero por el momento no se ha reproducido en las Islas Canarias, ¿no? Respecto a los comentarios anteriores, pues comentar, esto ningún tipo de barco que está en nuestro puerto pues echa ningún tipo de residuos al mar, está prohibido por ley y además, como comenté anteriormente, podemos presumir de tener un entorno, tenemos una playa como las caravaneras dentro de lo que es el Puerto de la Luz, por lo tanto, la calidad del agua está comprobada continuamente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y podemos, es un ejemplo de lo que es el mantenimiento de calidad, ¿no? Y respecto a la pesca, pues todo lo contrario, o sea, en el puerto no se permite la pesca y lo que vemos es que en todo el entorno portuario cercano, pues la gente lo que nos dice es que se nota como al final estos puertos se convierten en un oasis para la reproducción de muchos pescados porque realmente, pues bueno, pues se le da seguridad y yo creo que incluso es positivo la existencia de puertos para generar, ¿no?, esos espacios de cría salvaje sin ningún tipo de agresividad a través de la pesca, ¿no? Pues Luis Ibarra, economista i president de l'Autoritat Portuària de Les Palmes, moltíssimes gràcies, moltes gràcies per estar aquí després del col·lapse. Bona tarda, buenas tardes. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Després del col·lapse, amb Samantha Villar i Lluís Quevedo. I ara hem volgut fer un repàs, ja que estem a les Canàries i parlant d'aquest sector econòmic que està en augment, hem volgut veure quina influència té el règim fiscal especial que tenen les Illes Canàries en aquest sector. I per parlar del tema, connectem amb Juan Luis Alayón, que és el president de l'Associació d'Assessors Fiscals de les Canàries. Bona tarda, senyor Alayón.
Buenas tardes. Ya que hablamos del régimen fiscal, me ha llamado poderosamente la atención que esta diferenciación del sistema fiscal canario viene desde los tiempos de los reyes católicos. Esto es más que histórico ya. Sí, sí, bueno, no es una cosa reciente. El REF o el régimen económico fiscal viene ya, como usted bien dice, desde los reyes católicos, cuando se establecieron las primeras exenciones en 1852, donde se aprobó la ley de puertos francos del Estado. Uh-huh. ¿Se ha convertido la fiscalidad canaria en un atractivo para empresas de todo el mundo? No tanto como quisiéramos, pero bueno, las herramientas fiscales que tiene el archipiélago canario, pues dada su lejanía y su coste en cuanto a la insularidad, pues pueden ser bastante beneficiosas para empresarios tanto de la península como empresarios internacionales. Hagamos un repaso de estas particularidades fiscales. Tienen el impuesto de actividades económicas más bajo de Europa, el 4%, ¿cierto? Sí, también tenemos una más que el impuesto de actividades económicas, lo que tenemos es una zona de baja tributación que se llama la zona especial canaria. Sí. En la que se pueden inscribir o pueden estar inmersas tanto empresas nacionales como internacionales, y que lo que pretende es diversificar la estructura económica de aquellos sectores que no están maduros dentro de las islas, ¿no? Es cierto, no cualquier empresa puede acogerse a esta zona especial canaria. Se tienen que cumplir una serie de condiciones que no son tampoco de difícil cumplimiento, y bueno, es una zona que se creó ya hace unos cuantos años, en el año 2000, y que bueno, se está intentando que de alguna manera pues inversores de fuera vengan a las islas con estos atractivos fiscales a cambio de inversión y creación de empleo. Me pregunto cómo de efectiva ha sido esta estrategia, y sobre todo en el caso de las plataformas petrolíferas o de la reparación de estas plataformas, de lo que estamos hablando hoy. Hombre, evidentemente el hecho de que las plataformas petrolíferas hayan decidido venir a Canarias a repararse y a limpiarse, pues lo que ha provocado es que empresas canarias que antes se dedicaban a la reparación naval puedan obtener una serie de beneficios extra importantes, porque las plataformas traen un gasto importante, que las empresas canarias o empresas de fuera que tengan un establecimiento en las Islas Canarias o una filial, pues obtengan esos beneficios y puedan reinvertir gran parte de esos beneficios en Canarias, teniendo en cuenta los beneficios fiscales que existen aquí. Entiendo que estas plataformas petrolíferas se ahorran millones de euros, ¿no? Porque una operación de revisión es muy costosa. Muy costosa, ya lo ha dicho el presidente, me imagino el presidente de la autoridad portuaria. No nos ha dado el dato, la verdad. Cuestan millones de euros cada revisión, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, en internet podemos entrar y vemos que una limpieza puede estar en torno a 7 o 8 millones de euros. Y una reparación ya como pues tres veces más o cuatro veces más. Eso lo que supone es que más empresas de reparación naval que han existido tradicionalmente en Canarias por ser un sitio de paso entre América, África y el continente europeo, pues, y teniendo en cuenta también que aquí en Canarias, aunque está ya desmontándose, ha existido una refinería, ¿no? De petróleo. Se da el caso de que, le pongo un ejemplo, varias empresas de marketing que operan en Canarias con solo 2 o 3 empleados, luego tienen más de 1,000 en la península, ¿no? Es muy atractivo el sistema fiscal canario, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hombre, vamos a ver, lo único que se pueden acoger esas empresas a los beneficios fiscales que existen en la comunidad autónoma canaria es a los beneficios generados en Canarias. Es evidente que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, puede haber algún vacío legal en cuanto al cumplimiento de estas características que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que la Administración Tributaria
a la hora de hacer las revisiones va a tener muy en cuenta de los beneficios obtenidos por esta empresa, si esos beneficios son obtenidos aquí o son obtenidos en otro lado. Entiendo, entiendo que la insularidad, un archipiélago que tiene siete islas, ha propiciado y justifica de alguna manera este régimen fiscal especial, pero ¿creen ustedes que se va a mantener siempre o debería cambiar quizás cuando mejoren los niveles de desempleo, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Es muy costoso vivir en Canarias, ¿eh? Para los canarios, tanto en cuanto a las comunicaciones. Somos un territorio fragmentado donde ir de una isla a otra nos cuesta, ya no digamos cuando tenemos que ir a la península. Esto está reconocido, el régimen económico y fiscal está reconocido tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, sin este régimen económico y fiscal, Canarias no sobreviviría. Si ahora mismo tengan en cuenta que somos la comunidad autónoma de España donde el paro es mayor, estamos casi en un 50% de la población activa en paro porque dependemos mucho del turismo. Por eso hay algunas de estas figuras que lo que proponen es que haya otros sectores. Ya. Pero es evidente que todavía ya llevamos 10 años o 20 años con la zona especial canaria, que no ha calado en el empresariado externo como debería haber calado desde mi punto de vista. Pero sí es verdad que cada vez le estamos dando más conocimiento a estas herramientas fiscales para que los inversores vengan aquí. Este régimen económico y fiscal seguirá. Mm. Ya viene desde los Reyes Católicos. Yo entiendo que este régimen económico y fiscal tiene que seguir para que Canarias pueda mantener unos niveles de riqueza que los ciudadanos puedan vivir de manera holgada, ¿no? Si ha perdurado 700 años, que perdure 700 más, ¿no? Pues puede ser. Juan Luis Alayón. No lo veré yo, pero espero que mis nietos o tataranietos, pues... Y más ya. Y más lo puedan ver, ¿no? Moltíssimes gràcies, Juan Luis Alayón, president de l'Associació d'Assessors Fiscals de Canàries. Gràcies per ser després del col·lapse. Bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. I per últim volem tornar a mirar cap al medi ambient, no? I Lluís, que fa estona que no t'estic sentint, però sé que en tens ganes. Sí, crec que estarà molt bé parlar amb un altre conegut del programa, amb el Josep Lluís Pelegrí, que és oceanògraf i professor d'investigació del CSIC, a més de director de l'Institut de Ciències del Mar, precisament per aprofundir una miqueta... expressió, no per intended, com diuen els anglesos, sobre l'estat dels fons marins a les Illes Canàries. Josep Lluís, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda, gràcies. Què ens pots dir de com estan els fons marins a l'arxipiàleg de les Canàries? Bueno, l'arxipiàleg de les Illes és un arxipiélag que té molt poca plataforma insular, no? Pràcticament gairebé no hi ha plataforma excepte a la part sud de les illes. Heu de pensar que hi ha la corrent dominant ve del nord-nord-est, que és la corrent de Canàries, i el que fa és que pràcticament són illes sense plataforma, excepte a la part sud on hi ha acumulació de sediments, no? Uh-huh. Llavors, és un arxipèlag molt característic d'insular, que en diuen, molt, molt oceànic, no? I té, doncs, aquestes diferents espais, ecosistemes molt diferenciats, que són diferents ecosistemes generalment molt rocosos a tota la part nord i els est i oest de la illa, i molt sedimentari a la part sud, no?, amb poblacions molt diferenciades. Jo faig aquesta introducció. Jo, francament, no et puc dir ara en aquest moment perquè ho desconec, quin és l'estat de deterioro del fons marí o que tan conservat està. En aquest moment no sóc incapaç de respondre aquesta pregunta. En general, la indústria petroliera i la reparació de plataformes petrolieres, quin impacte tenen? Com es veuen des de la teva especialitat?
Sí, bueno, jo crec que la indústria petrolera en general, jo crec que és una indústria relativament ja amb una trajectòria de molts anys i és relativament, entre cometes, perquè mai tot és 100%, però relativament segura en el que és la pròpia extracció del petroli. Per mi el principal problema fonamentalment està en el tema del transport del petroli, no? Aquí normalment les empreses, doncs, aquestes petroleres, doncs, són instal·lacions, hi ha de tot, no? Hi ha de molt antigues, però en general, doncs, també n'hi ha de molt modernes i molt eficients, i les que s'estan posant, les noves que es deixen a posar, doncs tracten de ser eficient. El problema és que moltes vegades per disminuir despeses els que fan aquest transport són vaixells que estan... Són altres, oi? Que tenen, sí. Que tenen bandera... Hi ha algunes coses que tinguem clares que hauríem de fer per afavorir la recuperació de la biodiversitat i conviure amb un cert equilibri? Sí, jo crec que el que hem de fer realment és reorientar el nostre model de producció, no? El model de producció fins ara és un model extractiu, no? És un model que no busca de cap manera la sostenibilitat, que l'únic que fa és extraure, explotar, exprimir el nostre ambient, no? I això sabem que té uns límits planetaris, si vol, fins i tot, no? No només locals, sinó planetaris, no? Llavors, crec que l'objectiu ha de ser buscar un nou model de societat, un model sostenible, on la societat realment estigui, formi part de i la humanitat formi part d'aquesta natura, no? No podem d'alguna manera estar pensant-nos que som uns privilegiats si estem contínuament exprimint el nostre entorn, no? Josep Lluís Pelegrí, professor d'investigació del CSIC i director de l'Institut de Ciències del Mar. Moltes gràcies per ser després del col·lapse. Bona tarda. Molt bona tarda. Adéu. Doncs, Lluís, finalment em dóna la impressió que no és tan problemàtica la reparació de les plataformes petrolieres en si com les plataformes petrolieres i l'extracció del petroli. Aquest és el gran problema, no? Que al final és un negoci que no té futur, que a més està arribant als límits de les possibilitats del planeta. I clar, entenc que un cop acabi l'extracció desapareixerà, òbviament, el sector de reparació de les plataformes. A mi m'agrada pensar que és un negoci que no té futur, però que ens ha portat del passat al present moltes coses, a poder desenvolupar la ciència i l'enginyeria que ens ha fet aprendre precisament aquesta falta de sostenibilitat, i que m'ha cridat molt l'atenció el que deia el senyor Ibarra, que ja estan pensant en com faran servir la seva infraestructura per reparar, construir molins de vent, per exemple. És a dir, el següent capítol, no? El sostenible. Jo sóc optimista. Penso que m'he quedat amb molt, molt bon gust d'aquest programa, tu. Doncs amb això em quedo jo també. Gràcies, Lluís, com sempre. Bona tarda. Gràcies, bona tarda. Adéu. I fins aquí aquest Després del col·lapse. Moltes gràcies als oients que esteu a l'altra banda. Recordem que podeu deixar els vostres comentaris a les xarxes socials del programa, Twitter, Instagram i Facebook, @DesprésCol·lapse. I recordo que aquest programa el fem entre el Jordi Vila, el Martí Francàs, el Ferran Grau i l'Alejandra Sánchez, que són els redactors, Cristina Brunya, que és la productora, Àngel García, el nostre tècnic, i els micròfons i la direcció estem en Lluís Quevedo, a qui heu sentit, i a mi mateixa, Samantha Villar. Que vagi molt bé el que queda de dia. Fins demà.